ver. Perfecto. A ver, me escucho, probando, probando. Perfecto. A ver, me escucho, probando. ¡A huevo! ¿Qué onda, chicos? Chicos, una disculpa por empezar tan tarde. Estaba teniendo muchos problemas técnicos. Pero por fin, por el amor de todos los coños. Ya vamos a poder hacer esto. Vamos a estar jugando lo que es el Resident Evil 2. La vez pasada logramos nada. O sea, no, la vez. Entonces no pudimos agarrar muchas cosas. Ahorita ya hice espacio. Aparte de que tenemos bastantes balas extra. Vamos a hacer todavía más espacio todavía. Recuerdo que habíamos conseguido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fotos, 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 fotos. ¿Dónde están las fotos? Ok, creo que sí está todo bien. Pues vayamos por acá. Espera, de eso me acuerdo. Aquí había un puto leaker. Ok, ya voy a poder, ya puedo leer otra vez comentarios, una disculpa. Entonces vámonos con cuidado. ¿A dónde vamos a ir? Sí. Ok, eso quiere decir que ya abrimos todas las puertas. Por lo tanto, sí, estoy en vivo, ¿verdad? Ok, sí, sí estoy en vivo, sí estoy en vivo, sí estoy en vivo. No se ha caído este pedo. Porque de repente vi que como que algo se estaba cayendo y fue como de que, no, no, por favor. Ok, sí, todo está yendo bien. Entonces, vámonos con cuidado, vamos a subir las escaleras. Porque nuestro plan en este momento sería, podemos pasar por las duchas, meternos a la oficina, pero es que no tenemos acceso todavía a la armería. Entonces, y vamos caminando porque tenemos un licker acá, que son esas putas madres que están hechas nada más de pura piel. Siento que en cualquier momento esas chingaderas. Porque si no, me van a dar duro contra el muro. Y real. Mucho. Pues vamos a tener que ir todos juntos a cambiar el Ectabuzz. Sabes que todavía no tengo. Entonces podría meterme por acá. Estas escaleras. Ese va a ser el plan de ahorita. Ok, entonces vamos hacia por la sala de vigilancia. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Aquí creo que no hay leakers, pero hay zombies. Uy. Okay, vamos a tapar de una vez esta chingadera. Porque no quiero. En puerta cerrada no entran zombies.
¿O cómo iba el dicho? Entonces por acá. Toma, güey, doble headshot a la verga y se murió por puñetas. Lo siento, carnal, no tengo llave. Ok, esas escaleras siento que no son. Ya que siento que me están llevando hacia el lado con... Sí, ahorita estoy bajando. Estoy bajando el subterráneo, entonces por aquí no es. Ok, vámonos. Entonces, si no es aquí, tal vez. Ok, todo este pedo está incendiado. ¿Qué hay aquí? Hay una caja fuerte. Ok, eso no vamos a poder abrir. Pero acá hay unas escaleras, entonces... Otro licker. Ya no sé por dónde hay esa chingadera si me da mucho culo. Ok, con cuidado. Eso es. Esto lo acabo de abrir. Así que es el camino correcto. ¡Eso! Ok, entonces... Según yo, tendría que ser para acá arriba. Dame. Bien, okay. Recargamos de una vez. Aquí hay otra puerta cerrada. Pero... Si salgo por acá... Esto fue lo que yo no vi. Esta chingadera fue lo que yo no vi. Entonces, por culpa de esto, la vez pasada estuve tanto tiempo perdido. Bueno, pues ahora veo. ¿What? Yo sabía que no debía bajar por ahí. ¡Au! ¡Perga! ¡Au! 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 ¡Mierda! Okay. Es el hecho de que tengo ya tantas como alternativas.
Okay, ¿qué es esto? Okay, ya tenemos al menos para recuperarnos. Toma. Chingada madre. Ah. Ese quería que se juntaran los dos. No, pero no contra mí. Ah. Sí, como que bueno, ya. Qué puto desperdicio de balas. Pero bueno. Había subido hace poco un mini corto. Estaba platicando de algo que luego de repente se me ocurren así como que ideas. Y las voy juntando en pequeños fragmentos. Básicamente está diciendo de que el mejor amigo para una persona con TDAH es esta cosita. Básicamente es un organizador. Te ayuda bastante a tener un control total de las cosas que estás haciendo. Uy, pólvora. Uy, cajita. Ok, me gusta, me gusta. Ok. ¡Eh! ¡Llave de trébol! ¡Cool! Ok. ¿Alguien perdió una llave? Ok, entonces vamos a combinar esta. Y me voy a dejar esta aquí. Sí, creo que ya. Ok, ahora tenemos ya la llave del trébol. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos abrir. Aquí vamos a la sala de observación. La sala de registros en este piso. Aquí abajo hay alguna de trébol. Este es un lector de tarjetas, esta es una puerta electrónica. Así que no. Aquí arriba, ¿tenemos alguna de trébol? No, es de corazón. En el balcón me faltó una. Ahorita. ¿Cuál? Ok, entonces. Ahorita de momento vayamos. Palanca de válvula. O sea, como que está suelto.
Entonces, okay, tenemos una que nos va a dar super fuerza y nos va a estar recuperando vida. Eso es bastante bueno. What the f Okay. Como que no me da mucha confianza el hombre gigante. ¡Oh, la verga! Okay. Hay un hombre gigante persiguiéndome. ¿Qué pedo, señor? ¡Deje de acosarme! No me digas que también me persigue aquí. Estoy en mi lugar seguro. No estoy en ningún lugar seguro. Este güey me sigue persiguiendo. No hay lugar seguro. Este me va a seguir persiguiendo. Ok, corramos. Guardemos. Entonces, hay que entrar por acá. ¿Cómo llego a la sala de operación? Bueno, lo que estoy entendiendo bueno, señor, ¿le puede bajar a su pedo, por favor? Uy, y llegué justamente a una sala, perfecto. Es la del gato. Señor, déjeme en paz. Para colmo, como estoy corriendo lo pendejo, no puedo ver hacia dónde voy. Por aquí no es. ¡Ah, hijo de la! Ok, ¡aguanta, chingada madre!
¡Ah! Creo que estoy a salvo. Porque ya dejé al puto atrás. ¿Qué pedo con el Undertaker, güey? ¿Por qué siempre en Resident Evil tengo que enfrentarme al Undertaker? Okay. Mira, yo ya sé. Que esa herramienta es de aquí. Entonces, vamos a abrir. Vamos a abrir lo que es esta compuerta para poder mover estas cosas. Y movemos el gato y ahora podemos mover este pedo. Entiendo que nada más es dejarlas todas pegadas. Entonces, ya que movimos esto, pasamos por este lado. ¿Y dónde estoy? Estoy por la torre reloj. Bien, 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 porque la torre reloj es donde yo tenía que ir. Hijo de... ¡Ah! Ah, aquí va la manivela. Ok. ¿Qué es esto? Plan de reparaciones. Torre de reloj al oeste de la comisaría. Debido al valor cultural de la campana, llamé a un especialista para repararla. Revisemos los detalles cuando llegue, pero mientras tomaré medidas para protegerla, ya que el yugo amenaza con romperse. Okay, aquí hay otro. Okay, entiendo. Entonces, ahorita el plan. Ok, más pólvora, perfecto. Okay, estoy en un camino vacío. La torre de Locke tiene dos partes que llevan el mismo engranaje. Nada más hay que ver cómo acomodarlo. Podemos regresar a la sala principal y ver qué hay del otro lado en el almacén este.
Y permíteme un momento, solamente quiero asegurarme que si siguen vivo. Ok, todo bien, todo bien. Ok, vámonos. Por acá de regreso. Siento que el plan va a ser detenerlo, atrapándolo en la campana. La campana. Es hora de rezar. Lo escuchaba venir, pero sí, era de aquel lado. No hemos ido de este lado, entonces vamos a ver qué más hay por acá. O sea, de momento estoy bien porque el Undertaker me la medio pela, por decir algo así. Okay, porque tienen que ser tan dramáticos. Ah, ya sé qué parte estoy. Vamos a agarrar la cosa que me faltaba aquí del balcón. Que ya no tenemos balas de escopeta. Eso es malo. Ahora, ¿dónde hay una caja? Ok, definitivamente por aquí no. Entonces, nuestro plan principal en este momento es encontrar una caja. Oh, perfecto, encontramos otra de estas. Siempre es bueno encontrar de estas. ¿Por qué? Porque te abren más caminos. Yo tengo la gema para esa caja. Informe de incautación. Motivo de la incautación. Se encontró un hombre sospechoso en el lugar mencionado. Cuando un oficial se enfrentó a él, intentó aparentar confusión para escapar, pero fue arrestado. Se le confiscó una nota. Ya lo conoce todo el mundo, pero es Justin Hanson, de 39 años de edad. Residente en la ciudad, soltero y un habitual en la cárcel. De normal tipo. Per se, solo un zopenco cleptómano. No puedo creer que haya intentado hacer de las suyas justo en la comisaría. Ahí entró ese papel en una bolsa. 6, 2, 11. Ok, pero... Ok, 6, 2, 11, ¿pero es a dónde? A recargar. Sea, tengo para hacer bastantes balas, pero
También me quiero cuidar de no gastarme a lo pendejo la pólvora. Entonces, corazón. Que acá está el rey. Ok, llegamos. Llegamos de regreso. Perfecto. No. Oh. Lo bueno es que es lento como él solo. Oli. Carnal, al chile, no me vas a alcanzar, güey. A ver, ¿qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Insignia Stars. Huh. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Ok, sí, en este caso más que nada tuve que cambiar de ahí todos los audífonos porque se me apagó el control. Entonces, al parecer los otros se desconfiguraron al momento que hice el cambio. Ok, déjenme primero escapar tantito del Undertaker. El viejo truco de darse la media vuelta siempre funciona. Ok, una vez más, ¿por dónde?
Esta es la sala de espera de la que salí, ¿no? Pues vamos a entrar por acá. Uy. Espera, o sea, ¿cómo puede ser tan rápido y tan lento al mismo tiempo? A la verga. Okay. No, sí aguanta, ¿cómo llegó? Okay, cuarto revelado. Igual también ya tengo la insignia. O sea, igual también podría checar eso. También tengo una contraseña de una caja fuerte que no sé cuál es. Okay, son dos engranajes. En la computadora. La caja fuerte. El cuarto revelato. Es un lector de tarjetas. Y esta es una puerta electrónica. ¿Para qué me sirve la puta plantilla de los Stars? Este no hay pierde. Vayamos a abrir la caja fuerte. Porque, ¿y por qué no? Y lo de los engranajes los vamos a dejar para el siguiente stream de Resident Evil. Okay, veamos si es esta. Seis, dos, once. Seis, dos, once. Seis. Dos. Once. Ok, igual y no es esta caja fuerte, porque recuerdo que hay dos. Ranura en forma de T. Espera, ¿puedo ir por esa arma? Uy, creo que también. Si no hago lo de la caja fuerte, porque pues creo que no es esa. O igual ya algo estoy haciendo mal en la misma. ¿Puedo ir por el arma? Sí, dame. Necesito, quiero. Huh.
Pero ¿cómo que no puedo entrar al cuarto secreto? Pues estoy algo perdido, si soy sincero. Ahora vamos a entrar a la caja fuerte una vez más. Seis. Que de hecho, okay. Es donde estaba el helicóptero gigante. Que eso tendría que ser aquí. Entonces, por ende, es por acá. A huevo. Ahora ya que estoy acá, salgo por el almacén. Llego a la torre de reloj. En algún momento va a aparecer enfrente y me voy a cagar encima. Okay. Entonces, esta no va aquí. Okay. ¿Pero qué fue lo que abrí? Esto. Okay. ¿Estaba acá?
Okay, pues esto sí ya está funcionando. Y ocupamos el mismo drenaje, engranaje pequeño. Para esta. Perfecto. Pero no tendré que hacer un reporte de esto. Vamos a morir todos, Leon. ¿Soy yo o se ve más oscuro este pedo? Y conseguimos el componente electrónico. Bonito detalle el hecho de que si lo giras se cae. Que obtenga llave del garaje. Esa, ¿cómo la consigo? Yo creo que entonces lo vamos a dejar por acá, chicos. Siento que avanzamos bastante. Nos estuvo persiguiendo Mr. T, pero aquí le vamos a decir que es el Undertaker. Tiramos una campana. Matamos un chingo de zombies. Nos perdimos. Nos dimos en nuestra madre. Y no pudimos abrir una bendita caja fuerte. No, es que estoy seguro que tiene que ser otra. Tiene que ser otra caja fuerte. Igual y yo estoy haciendo algo mal. Es más, vamos a intentarlo una última vez. En la bolsa RPD 6211. Que okay. Igual es eso, Okay, entonces. Igual y puedo ir por la biblioteca y llego más rápido. Sí, creo que es lo que voy a hacer. Aquí no está. En un momento va a salir así de la nada y me voy a cagar encima. Esta puerta tampoco es. ¡Está!
Ok. So, ya tenemos el engranaje. Ya pusimos el engranaje 1. Vamos a intentar una vez más la combinación. Igual y yo me equivoqué en algo. Lo guardamos. Una disculpa por los fallos técnicos y que, pues, por lo mismo tardé bastante en empezar. Tal vez está un poquito más decir, pero obviamente no estaba planeado. Okay. Una vez más. ¿Cuál es? 6, 2, 11. Dos. Ahí está. Espera, ¿todo el tiempo lo estuve haciendo mal? Freno de boca. Ok, me estoy armando un pistolón. Ok, entonces ya abrimos la puerta. Ya hicimos lo del engranaje, ya tenemos el componente electrónico. En sí, el siguiente plan sería bajar hacia la parte de los perros. Pero eso ya será algo que haremos para el siguiente capítulo. Voy a guardar esto. Chicos, los quiero un chingo. Los veo probablemente mañana con otro stream. Ok, tengo balas para tirar para arriba, entonces. Vamos a dejar esto acá. Me llevo todos los componentes, la vida. Sí. Chicos, los quiero un chingo. Los veo probablemente mañana. Bye.